Buenos días, ya tardes, hoy es. Ay, siempre se me olvida la fecha. 23, pero ¿qué día es? Jueves. Jueves 23 de diciembre. Vamos a ir a hacer unos mandaditos por ahí. Aquí va Sael, mi mamá. Por allá va mi suegro. Ahora me tocó ir atrás. Y por acá va el Pelonchis. A ver si lo alcanzan a ver. Ay. Vamos a ir a. Bueno, a mí me van a dejar en el súper y ya ellos van a ir a otro mandado. Así que nos vemos en un ratito. Andas a él ayudándome, él guía el carrito que andaba niña Conchita. Ya estamos en casa y me trajeron una sorpresita. Tengo por aquí una visita, de esas visitas muy agradables. Ahorita les voy a enseñar quién es. Por aquí está mi visita. A ver, bebé. Saluda, hijo. A ver la calita esa tan hermosa. ¿Quién está por aquí? A ver, di. Mande. Saluda, papá. Saluda, hija. Saluda. Ey. Saluda. ¿No quieres saludar? Sí. ¿Mm?
Hola, nada más di hola. Ay, qué sangrón. Hola. Aquí va otra vez la familia burrón. Vamos a por un refresco a la tienda. Aquí va la Betty también. A ver, ahorita los voy a... Vamos a ir a comprar un pollito asado. Aquí va la Betty. Con los otros. No te piques la nariz. Por ahí vas a él, siempre dormido. Ah, doña Cochita también va bien dormida. Todos. Como De tenemos, hambre, como llevamos mucha tres hambre. horas de camino, ya se durmieron. Pero dicen De que van hambre, ¿verdad, débiles compa? de hambre. No te piques, cochino. Aquí es donde compramos el pollo. Aquí no. Aquí se va a bajar el pelón. El Por un pelón. pollito. Yo quiero un dulce pelón. Un dulce de pelón. Sí. Y unas gomitas, ¿no quieres? Una gomita, pelón. Pelón, cómprame unas gomitas. Ay, ya sé, me compré una comida el abuelo. Ah, ahora sí es tu abuelo, ¿no? Sí, el abuelo co. Pelón, ya viene, pelón. Pelón, pelón. Abuelo. Pelón, Abuelo. cómprame una comita, ¿gomitas o donitas? Dile, ahorita que se Comita, suba. Ahorita que se copita. suba le dices. Quiero comita, abuelo, quiero comita. ¿Quieres gomita? Gomita, mi. Que traiga el lado, tu abuelo. No se alcanza a ver el pelón, pero ahí se bajó. Bueno, aquí sí. A comprar papas, totopos, salsa. Un pollo. Y pollo ya no, pollo ya traemos. Allá está el pelón chis esperando. Bien celosos. Aquí están las bendis con todo. Como loquitos. Ese tiene hormigas en la cola. ¿Tienes hormigas en la cola? Está el abuelo, mira. Y el abuelo ya está esperando. Aquí vas a él. Ya, cálmate. Saluda, mira, no ha saludado. Te portaste muy sangrón hace rato. Saluda, papá. No. Mira, me está. No, si no soy tu mamá. Viene el pelón. Ahí viene el pelón. Aquí Ahí viene. viene, ahí viene. Ahí viene con las papitas el pelón. Ahí viene. Llegaron la papa. Vale, 70 pesos en moneda, deja su puta madre. Yo quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. ¿Quieres una bicicleta? Sí, tengo mis taquis allá. ¿Quieres un plato? De taquis. Se bajó por con unos mucho chamoy, refrescos. con Bueno, mucho por uno harina más bien, para y todos. con mucho polvo de taquis. Sí. Oye, en la coca. Polluela. Hoy es cumpleaños de la nueva integrante de la familia. Está embarazada. Sí, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Ella cumple años ahora 19 añicos. 19 primavera. Bendito Dios. Ya vamos a comer. Provecho para todos. Ándale, pues. No, es diferente. Esa salsa está bien rica. Pollito, papitas. Topotos. Lechuga, pan de ay, los totopos. Ya se va la Bendy. ¿Ya te vas, papá? Adiós, dile. Adiós, mi vida. No suelta la tablet. Adiós. Adiós. Te amo. Te amo. ¿Y eso que estás grabando? Adiós. ¿Qué estás grabando? Todos mis días ahora. Un día de... Con un día el suegro. De cuidando a la Bendy. Ah, pues es que hoy llegó el suegro. Ayer, pues. Ah,
Vamos a hacer. Nos vemos. Vamos a tratar de. Bueno, a lo mejor esto sale después de Navidad. Pero vas a venir, ¿no? Es que también quiero ir a hacer compras. Cuidado. Mi papá me pidió ir a hacer compras. Ah, ¿vas a ir con él? No creo, porque anda arreglando la casa. Bueno, bueno. Pues. Bye. 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 Uy, apenas y volteó. Uy, toma. A ver, el beso. El beso. Un beso. A ver, lo tapaste. Ay, qué rico beso. Mira lo que hace una tablet. Bye. Bye. Que si no llego a las 5 y media me quitan la propina, pues. Ya ¿eh? Se ve el pelón al trabajo. Cuidado, ahí, ahí, cuidado, cuidado con tu pie. Ay, ay, ay. ¿Te pongo nervioso, no? Cuidado con mi camioneta. Te vaya bien. Mucho cuidado. Aquí anda mi cuña, es la chiqueada, mira, la Conce, viene a ver a su papi. Dicen aquí la culeca o leca. Ah, anda culeca, ¿cómo? Culeca, ¿cómo se dice eso? Culeca. 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 Sí. Pero ella es la Conce, fíjense quién es la Conce aquí. Ah, pero ahorita ella está consintiendo a su papá. Claro. Le trajo ya su ajuar para mañana, para la Nochebuena. A ver, para que le tiene un signo de aguja. Yo creo para cocerle. No, para concharlo. ¿Qué? No, ya no lo vemos. Por eso, por lo que estoy aquí, le puedo coser. Hola, buenas noches. Ahora vamos a cenar, vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a con mi cuñada Nicola a cenar. Por ahí va doña Conchita. Hasta él ya se durmió. Por ahí va mi cosita bella. Y mi mamá. Ah, digo, mi mamá ya la presenté, perdón, al pelón. Es mi papacito, no mi mamacita. Y a ver, es que me le tapo. Ahí va a ser. Dormido. Viene ahorita les voy a enseñar. Ahí se bajaron los dos. Les voy a enseñar un poquito de la cena y ya pues nos vamos a con eso ya vamos a finalizar el video. Nada más cenamos y ya, no, pues ya que cenemos nos despedimos. Por eso, pues, ya de regreso, sí. Ay, nada más que casi no se ve. Bueno, entonces ahorita nos vemos allá con mi cuñada, allá con la tita. No, esto no tiene vergüenza, ¿no? Aquí está mi cuñiz. Ah, Francis, saluda. Tienes que apoyar a la causa. ¡Ayuden a Maritere! ¡Pelón! Aquí viene mi cuñada y mi suegro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿es mi suegro o es Gus? ¡Ah, perdón! ¡Ah, es mi suegro! ¡Puta madre! Doña Conchita. ¡Ay, doña Conchita! ¡Ay, ay, ay! ¿Me va a robar la audiencia? Va a robar cámara. Ya no saliste bien. A ver, te voy a esperar a la próxima. En la próxima mordida. ¿Se anda escondiendo? Ah, no me acordaba que... ¡Ay, pelón! Se lo devoró. Como si no tuviera. Mi suegro probando los mejores jates de La Paz. ¿Dónde? ¡Ay, qué mañoso! ¿Quiere descuento? ¿Cómo, pues?
Pero tiene que embarrarse, suegro, si no, no, no tiene no chiste. Sí. Mordida, ¿no? A ver, pero a ver, déjame el enfoco. Después de. Ay, tu brazote. Después de tres jates. Levántale porque parece platillo volador. Dos y medio. Quedó planita la tapa. No. Tres jates y una hamburguesa. Y dice que porque ya es noche. Miren la hora. Y eso porque está dieta. 25 para las 12 de la noche. Ah, dice que le da pena porque está su papá que nada más se va a cenar eso. Thank you.